thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curb. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Se sorprendió, Bien, ¿no? Muy bien los nuevos. Increíble. Pará, muy bien. Sí, increíble. Bailamos bien. No puedo creerlo. No puedo creer. Practicamos toda la semana, full. Gracias a mi nota. Gracias a la profe. Que vengan, tocan pañuelo. La creadora de este milagro. ¡Olé, olé, olé! La mujer con más paciencia de la televisión. Ya está, Anto, te perdimos. Anto, bienvenida primero a esta nueva generación. Hola, ¿cómo fue este milagro? Porque hicieron secuencias de pasos, todo muy bien. Bueno, viste que no me gusta lo fácil. No. Anto les exige y los pone a practicar toda la semana. No, pero hubo re buena predisposición. Tenemos mic de Anto, ahí está, espectacular. Gracias. Hubo re buena predisposición de trabajo. Nos pusimos firmes. El más aplicado, ¿quién fue? No, mira, el que me sorprendió fue Salo, igual que a vos. ¡Vamos! Sí, me copó que del primer ensayo al segundo mucho cambio. El pibe me vino con la coreo ensayada. Muy bien. Eso estuvo muy bueno. Que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga. Que antes de ayer. ¿Y en dónde la practicaban, por ejemplo? ¿Dónde te ibas? ¿En el living? ¿En la cocina? ¿Dónde? Yo la practiqué en el colectivo. ¿En el bondi? No, qué raro, arrancaba 1, 2, 3 o paraba el bondi. Está muy bien. Está bien, no pierde tiempo. Está muy bien. Para, ¿y vos, Agus, cómo hacías? ¿Dónde la practicabas? En el living la practicaba yo. En el living de la cocina, cuando cocinaba 1, 2, 3, 1, 2, 3, la zanahoria, pegaba las papas. La hacía. Paso me lo puso él. Él me dijo, vamos a ver cómo es este paso, mostrarlo, por favor. Mostrame. Está Vicky. Ah, pide bailarina, a ver cómo es. 1, 2, 1, 2. Tampoco descubriste América, ¿no? Un poquito de cuarteto con pop y internacional. Me encantó. Bueno, la mujer es espectacular. La mujer es una bomba, aparte tenemos una acróbata, que está muy bien, Juli. David Pupi es bailarina también. La que quiero que se suelte es quién. Quiero, mi desafío es sacar la buena Vicky. ¡Vicky! Siempre tengo desafíos. En el verde tengo otros y en el rojo la quiero a Vicky, que además, perdón, es una bomba. ¡Desfila! Se la tiene que creer. ¡Vicky! Sí, señor. ¡Ahí está! ¡Sí, Vicky! Es divina, es hermosa. No por nada Damián se le echó el ojo, pero bueno, ese es otro tema. ¿Quién le echó el ojo? Sí, ¿quién va a ser? ¿Quién es? A ver, opción A, Damián. Opción B, Damián. Opción C, Damián. Lo amamos, a Damián. Y sí. Yo le pedí a Vicky que sea como que se la haga larga. Difícil. No sé. Compañero de trabajo. Me gusta que marques territorio, me gusta eso, bien. No voy a tener absolutamente con ninguna persona cercana a este lugar.
¡Ay, ay, ay! ¿Viste cómo saltó la ficha? No, me gusta, es súper firme, tiene mucha personalidad, así que... Sí, yo la quiero sonriendo en mi clase. Tiene una sonrisa hermosa. Porque me pidió perdón después que yo no me engancho, ¿viste? Que yo no me tomo nada personal, pero... Sepan que se desafíen. Claro. Sepan que con Anto no pasamos los números de teléfono porque ya nos los han pedido los de muchos y muchas. Es verdad. Y con Anto somos muy reservadas. Muy reservadas. Se viene el baile del equipo verde. Sí, que está re bueno también, así que promete. Equipo, ¿quieren mirar cómo les fue? ¿Quieren ver cómo les salió? Veamos la ripley, ¿qué les parece? Mira, mira, mira la ripley del equipo de rojo. La, 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 la. If you wanna turn it on. Muy bueno. Yo sigo asombrada por el milagro que...